Hola amigos bienvenidos de nuevo aquí a su canal tenemos un nuevo video pues feliz año nuevo es 1 de enero del 2023 mm, ok el año se fue volando así que vamos a comenzar un nuevo año y pues el primer video de, de este 2023 verdad nos vamos a ver las noticias de la semana pero como siempre antes este vamos a estar, vamos a estar checando los movimientos de precio que técnicamente había grabado ya este video, pero salió muy mal y luego se me fue el internet y hubo un montón de cosas chungas que, bueno, aquí estoy haciéndolo de nuevo. Así que, en fin, en fin, movimientos de precio interesantes. Bueno, eh, usualmente en diciembre y las primeras semanas de enero, este no hay tantos movimientos eh, fuertes de precio, ya que este tenemos la situación... De que pues, la gente está comprando obsequios, vendiendo sus cartas y todo. Y tú puedes ver que lo que más subió eh, hace un día fue el árbol del mundo. Sí, a 5 dólares. Y es un precio en el cual ya andaba en eso. Así que no es mucho. Underworld Bridge es la que ha estado subiendo demasiado en demanda. Y wow. Está demostrando juego en moderno, en Legacy Vintage. Y pues también en Commander. Así que sigue metiendo presión, vea, ahorita está en el tope, si tienes copias, considera venderlas. Yo voy a intentar vender las mías porque, wow, qué buena carta, qué buena carta. Ese escape te permite hacer muchas cosas. Hay unos que lo bautizan como el Yaumots Wheel Rojo y no me sorprendería que fuese realidad ya porque sí, está dando mucho de qué hablar. El candidato a Baneo, no pienso meterme en eso, eh, no creo que sea eso. Eh, Yagamoto, subiendo la versión Borderless. Eh, atención con este tipo de cartas de dominio de semestre eh, El pre-lanzamiento es esta semana. <laughs> en serio, eh, el prelanzamiento lanzamiento es el 6 de enero. Entonces ahí en tu tienda local, si es que pues tomamos la decisión de preordenar producto y hacer el evento, pues ahí va a estar. No sé cuánta demanda vaya a tener esto, ya que es la primera semana del año y todos tenemos eventos, etc, etc. Entonces toma en cuenta eso. Algunas cartas a lo mejor suben de precio y se quedan en, en algo alto. Evítalas. Lo ideal es que te esperes unos meses de preferencia y luego van a estar bajando. ¿Tú quieres esa force of will de arte horrible? Ok, espérate. Va a estar como en unos 70 dólares. Ahorita anda como en 90, 85. 80 en un buen precio. Pero 70 está bien. Y es que la tensión de dominarios amateurizados ya salió volando por la ventana y ya nos estamos enfocando en lo que viene siendo. Este eh, pirexia. Ahora sí, lo que viene siendo Dominaria remasterizado, muchas tiendas están dando la promo del evento que es el counter spell. Así que Tomen en cuenta ese detalle, porque ese counter spell se ve, se ve lindo. Y si puedes, y, y la tienda va a hacer torneo, adelante, adelante. Este, si no, pues no, no te culpo. Ashaya es otra que ha estado subiendo, Demonic Consultation de Secret Lair, está más que obvio, pero pues, la demanda. Este apenas está llegando. Arcum Daxon subiendo todavía un pelín más. Y Carta de Arcum Pues bueno, aquí está. Pero pues si puedes conseguir la de arte de este, niños con capacidades diferentes, si lo quieres denominar así, anda como en 25 dólares. Este el arte normal, si sí está más elevado. Sangre Exquisita, carta pues, que los casuales aman, está cotizada 26 dólares. Sigue subiendo un poco, pero con el tiempo va a estar subiendo y bajando. Esa no es tanta problemática. Y pues la que más subió, Charles de Filer. ¿Eh? No es una carta que tú digas, wow, este, pero está subiendo en demanda. Y cuando la gente en YouTube le da difusión a este tipo de cartas que este, hacen cosas este, cuando el Sol se alinea con los planetas y Saturno está este, viendo de los ojos a Júpiter, este, no sé, no sé. Este, sí es complicado. No caigas en el hype. Si tienes copias, véndelas lo que te puedo decir, eh, porque realmente, ahorita me estoy acordando es que no se aprueben lo mismo que bueno, no bueno no, no, no lo mismo, este Chaos File me parece una carta que no debería valer 8 dólares, así que yo vendería mis copias si abriste Warhammer, considera venderlo, Shamanic Revelation falso, no le hagas caso, entonces es una carta de 50 centavos, este ha sido reimpresa hasta el atasgo y si bien es una carta jugable y vale mucho la pena que la tengas, un deck de criaturas pequeñas como elfos, pues te puede dar el juego incluso, calando 20 cartas, este realmente no es una carta de 2 dólares. Aquí dice 2, sí, 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 pero es un budget falso. Sí, aquí está, mira, hay copias disponibles por 50 centavos. Después de eso, Spring Long Droid, otro budget falso, pero esta es una carta de 1 dólar. revenue Baboons, esta sí está interesante y si tienes una, eh, guárdala un poquito porque es una carta que puede subir en demanda. Eh, destruye Lance es algo que a la gente eh, le gusta o le disgusta mucho eh, no creo que haya punto medio entonces en cuanto a este eh, babuino pues es un chango y pues está en demanda si tienes copias cuídalos por unas semanas Crippling eh, block soccer de Jumstar ¿Qué te puedo decir? Lo habíamos dicho en el, en el review del spoiler es una carta muy interesante hace cosas interesantes y ahorita Jumstar como están en épocas festivas si bien ya salió disponible, no está llegando un flujo de cartas a las tiendas. Por lo tal, no lo pueden tener en stock y por eso sube de precio. No me sorprendería que pueda llegar a 4 o 5 dólares, sin lugar a, a dudas. Y es que, pues, es un buen vampiro. Incluso en Edgar Marcobre está interesante. Es un daño a cada oponente, ganas vidas. En un de no está mal. Entonces, ahorita no te voy a decir que es la carta magna, pero funciona. Y a lo que voy con que Blood Soccer es que todas las cartas de Jumpstar. Que específicamente las de arte de anime Están precios muy altos Así que si abriste Considera venderlo, anúncialas Anuncia tus cartas para que las puedas vender Y te enfoques con ese dinero A gastar si, en lo posible En Pirexia, porque ahí vienen los bundles Ahí vienen los kits de prelanzamiento lanzamiento Y parece que va a ser una buena edición Así que tómalo en cuenta Reflections of Lid Yara Es pues una carta este que se juega en casual Está bien Está subiendo, tómalo en cuenta porque no es una carta de 1.50, ya es de 3 dólares. Night Paladin de Warhammer, o otra de Warhammer. Este su efecto es que hace daños a los oponentes cuando llega al campo. Sí, con blinkeo le puedes dar luz y todo. Pues es una carta para muy casual. No se ha visto un impulso así fuerte. Este, Discovery, bueno, ¿qué te puedo decir? Ha bajado demasiado, como que suba no es algo tan relevante, porque pues <laughs> ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Y nada cayendo, ¿verdad? Eh, de popularidad, pero se sigue vendiendo eh, A lo que me refiero en popularidad es que Hay mucha gente que no le gusta jugar esta carta en Commander Y está bien, hay otros que sí Entonces, pues bueno, Masswood Nexus eh, Clásico, le gusta los de Tribal Está bien, Loyal Guardian, difícil de obtener Por eso está algo subiendo de precio Not Collector, no le hagas caso A este tipo, y pues las otras pues, Ya los hemos discutido Y vuelvo a mencionar Cyber Drive Awakener eh, Una carta de Kamigawa que es de collectors y de lo que viene siendo el preconstruido, el buckle up, una carta que es el finisher de muchos decks de artefactos y entra perfecto en los decks de URSS y MISA de preconstruidos. Entonces, por eso está en mucha demanda. En fin, en fin, en fin. En cuanto a movimientos de precio, es lo más relevante. este, Carta bonus del arte de Frank Faceta, es Lightning Strike. Interesante, me gusta. Este Lightning Strike no es un Lightning Ball, me hubiera gustado que fuese un Lightning Ball, pero mínimo tiene la decencia de ser un Lightning Strike porque en estándar lo reimprimen y se juega. Y de hecho, actualmente es jugable. Si bien Mono red ahorita eh, hubo un torneo donde hizo un, un top por ahí, vi, pero está muy débil Mono red. Pero pues cuando vuelva a ser algo top y juegues. Este Lightning Strike en el formato, pues tener tu set de estas no está mal. Va a ser una carta económica, vale totalmente la pena que la consigas, sobre todo así, porque se ve muy, muy bien. Este, un pequeño Darmillan de armilla, Wizards, los que son de Asia, se les canceló su deck de Secret Lair, el de 100 cartas, el del lanzamiento de monedas, después de 13 meses. Les cancelaron eso. Wow, ok, ok calidad premium de esta compañía. Me parece increíble que hayan hecho esto y pues el afectado o los múltiples afectados pues están bien enojados, bien enojados. Esto es algo que me llamó mucho la atención. ¿eh? Esta carta tiene un error de impresión. Vale. Alexis, ¿cuál? Eh, cuando hablamos del mundo de los errores de impresión, hay gente que los sobrevalora mucho, hay gente que infla mucho los precios. Realmente a veces un premium de 20% a la carta, 40% depende y depende también del nivel del error de impresión. Te lo digo como coleccionista, colecciono de esos tipos de errores de impresión y a veces veo precios altísimos. Pero esta carta es única. Alexis, está normal. No tiene nada nuevo, no tiene nada este, llamativo. Dice Pokémon. Dice Pokémon. En su texto dice Pokémon. ¿Y por qué una carta de Magic dice Pokémon? Sí. Ah, eh, históricamente, Wizard of the Coast tuvo el TCG de Pokémon, ¿sí? En su momento. Y luego pasó a, allá a Pokémon Company. Este, sin embargo, pues eso fue hace años. Mucho tiempo, porque una carta dice Pokémon ahorita. ¿Y qué pasó ahí? Está muy interesante esto. ¿Qué tal si es este un. Este, ¿Cómo se puede decir? Un eh, error de impresión, entre comillas, spoiler, eh, de lo que viene siendo un nuevo universo billón con Pokémon y Magic. No me sorprendería. Tampoco me sorprendería que lo hiciesen con Yugi. Pero de... esto está muy interesante. Te voy a dejar el enlace en, la, en la descripción. Está en japonés todo. Pero sí menciona todo eso y se hizo muy popular. Así que, wow. También, este ahorita no tengo la imagen aquí. Déjame, lo busco aquí de volada. Beatles and Grimms. Uh, sí. ¿Te acuerdas del Secret Lair de Beatles and Grims? El de los dragones? Este. Pues les enviaron un, un email a los clientes de que si les gustaría un producto. Sí, que si están interesados en comprar un producto. Para enero. O sea, ya este mes. Y que va a ser anunciado. Aún no han dado más anuncios. Wizard no ha dado nada. Probablemente cuando vuelvan. A, a la compañía a trabajar van a dar el anuncio del nuevo seeker lear así que pues nuevo seeker de dragones se aproxima ay apenas es el primer día ya tenemos anuncios de más productos chinga a su madre no mames está cañón está cañón así no mames <laughs> en fin en fin entonces eh, este también está muy interesante salen en marzo pero son exclusivas de Japón son micas slips si lo quieres llamar así fundas fundas porque ese eh, tienen muchos nombres eh, ese tipo de, de aditamentos Este, son artes Del dragón, elfos de Yanowa, Pero este, es el Serra Angel Exclusivo de Japón, ya va a estar en Mika El vampiro no me gusta para nada Este, pero la Lo que es el ángel Está muy interesante y van a estar en mucha demanda Si por algún motivo viajas a Japón O tienes algún conocido, encárgaselas Porque la preventa ya está abierta, te voy a dejar el enlace en la descripción Porque sale el 24 de marzo Del 2023 Así que tomen en cuenta eso. Carl Kingdom sacó un artículo esta semana con los productos más vendidos del 2022. Y hay que poner atención en esto porque su, a, hablando de cartas sueltas, la, la carta número 10 que se vendió Arcane Signet con 8,492 copias. Una carta muy popular, pero se vendió bastante. Vale un dólar aproximadamente, pero imagínate, multiplica y para que veas las ventas y el volumen de lo que está vendiendo Carl Kingdom. Toma en cuenta ese detalle. Sol Ring, ¿sí? 8,522 copias del de Adventuring in the Forgotten Realms. Luego el Secluded Courier, 8,644. La de Kamigawa, no en común que vale dinero, ¿eh? Y luego, o el otro Sol Ring de Nueva Capena, 9,007 copias. O sea, Carl Kingdom vendió como 16,000 eh, aproximadamente copias de Sol Ring. Y nomás de esas dos ediciones, no cuenta las demás, para que pongas en perspectiva la cantidad de cartas que venden las tiendas de Estados Unidos. Este Dragon Approach, 9.095 copias, entendible por el Tribal Dragones y porque es un efecto tipo este, Relentless Rats. Entonces ahí está. Infernal Grass, un Removal Premier, más de 9.000 unidades. Y luego Command Tower, 9.000 unidades también. Tamillo Safekeeping, casi 10.000, 9.500. Está común que... Nadie, nadie peló. Y ahorita, pues, es el MVP de muchos decks. Luego que Signet de nuevo. Pero este es el de Baldur's Gate, probablemente porque haya sido el más económico. Ahí está. Y la número uno, Rat Colony. Casi 10.000 copias de esta cochinada. Este. Y lo digo con, <laughs> con, eh, con la connotación de que no me lo tomen tan mal. Porque es una buena carta. Es la mejor rata. No, no juegue realmente Rats. Juega esta cosa. Eh, Realmente tiene soporte, viene la de Youngster, bueno, salió la de Youngster y viene la Epirexia también. Entonces te las ratas va a tener más demanda. Si tienes copias, cuídalas, cuídalas ahorita, no las sueltes para nada. En cuanto a productos, las micas de Dragon Shield, las makes. Bueno, sabemos que es un supply ahí que se vende muy bien. De Xbox, sí, también la Eclipse. Luego, el mejor booster pack que se vendió. Double Master 2022. Ok. La. Caja que más se vendió, Baldur Gate, Baldur Gate fue un éxito, no es cierto, es porque le bajaron el precio <laughs> y porque estaba, estaba en liquidación y pues ya que compramos eso, por eso se vendió más. Este, el mejor bundle, Kamigawa Neon Dynasty, entendible, entendible. Y los preconstruidos, los de Warhammer, sabemos eso, muchísima demanda, un producto de éxito. Este fue, sí fue un muy buen producto, en fin, en fin, en fin. Y luego tenemos lo que viene siendo algunos decks, poquitos, poquitos, de hecho nomás voy a poner vez este Legacy te digo porque estoy haciendo el video y ya se me olvidaron los demás decks, pero bueno, este Legacy Boggles, cuando escuchamos Boggles nos imaginamos el Sleeper y Boggle el del bloque de logwin aquí no está, es con Esper Sentinel y con el Acechador Invisible ¡Wow! ¡Wow! un Name Nemesis 10 criaturas nada más Set de days, set de force of will, una fuerza de negación, tres prismatic endings, cuatro espadas en guadañas, el set de brainstorm, el set de curious obsession, set de ponder. Fascinante, fascinante deck, ¿sí? Para Legacy. Otro deck, Legacy, ¿sí? Bob Rose Academy, que es básicamente el combo con Painter Servant Goblin Welder y todo eso, pero tiene un PVX Dragon Engine y dicen que mejoró muchísimo el deck con PVX Dragon Engine. Interesante, porque tiene ese combo de Painter, Serban y Granston para mí leerlos. Entonces, ok, ok, aquí hay, aquí hay salsa, aquí hay salsa. Y este, de Doomweight, de bueno, no, O'Donnell, que te recomiendo que cheques sus streams en, en la plataforma morada y también tiene canal de YouTube. Este, en Pionier, da muy buen contenido. No sé si te acuerdas que salió el El pre, no el pre, el, pre, el, pre, el Challenger Deck Girl. El, ese deck no está bien armado, pero le quitas. Las chandras, le quitas todo lo pesado y le pones los vehículos como Sky Sovereign y ese Chariot, y básicamente se hace un deck gruel. Este se puede decir vehículos muy bueno Pues ahora, y todo lo, lo rojo y le puso Golgari. Así que, pues, Missy Graveyard Trespasser, Toxis, Fatal Push, y funcionó interesantísimo eso. Y pues bueno, un video corto. Ah, mira, llegante de compaño También trae una llegante de un coño. deck este me está gustando mucho. Este, pues sería todo por esta ocasión. Los comentarios están abiertos. Este, ya no voy a estar subiendo video cada día. Este, esto, no, eso nomás lo hice especial por diciembre. Pero sí voy a ser constante en subir el contenido. Así que, pues ya te la sabes. Este, cualquier cosa, los comentarios están abiertos. Y pues mis redes están ahí o allí, yo qué sé. Este, yo no sé editar videos. En fin, en fin. Cuídate mucho y nos vemos en el siguiente. Chao.